Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este su canal Roots, Gitsy and Basie. Y en esta ocasión les quiero presentar a alguien que ya les había comentado en videos anteriores, que bueno, tiene mucho que ver con que yo me haya metido en todo esto. Y es Samuel Hernández, el que habían preguntado, no es el cristiano que... el guitarrista cristiano, algo así que me habían comentado. Él es Samuel Hernández de Sala Chopin. Y bueno, pues cuéntanos un poquito de tu historia, cómo llegaste a todo esto de las guitarras y amplificadores, a la música. Claro, ¿cómo estás, Rolito? Bien, Samuel. Bueno, me da gusto verte. Bueno, mira, vamos a empezar con la historia mía. Yo empecé a trabajar en eso de las guitarras por ahí del año 95. Yo entré a trabajar a Sala Chopin con la ilusión de aprender a arreglar los pianos, ¿no? Yo pasaba por ahí, yo trabajaba ahí en la calle de Sonora, en una tienda de tapices. Y de repente, y siempre a la hora de la comida salía a ver ahí. Y una vez pregunté, oye, no hay trabajo ahí. No, pues que sí. No, pero en el taller, yo sé, yo quiero entrar al taller. No, pues sí. Ya entré, nunca pude yo aprender con los maestros. El que era el encargado de ahí, como que era muy celoso de su deber y él prefería darle el lugar a sus hijos. Él prefería que sus hijos, de que ellas aprendieran, y ahí como que me hacían a un lado ahí, ¿no? Pero se me dio la oportunidad de empezar con las guitarras, porque yo llevaba las guitarras, yo ya tocaba un poco la guitarra. Entonces me demandaban a mí con los maestros de esa época que estaban por ahí, que era don Serafín Aguilar, que en realidad nos atendía a su hijo, que es Jorge Aguilar. Él nos atendía, nos recibía las guitarras acústicas, y las eléctricas nos las recibía a Mario Nava. Un saludo para Mario Nava. Del famoso hospital de guitarras. El famoso hospital de guitarras. Y ahí le llevábamos todos los trabajos que llegaban a Sala Chopin, porque la gente buscaba mucho el servicio, porque el servicio estaba enfocado a dar servicio a pianos, pero la gente preguntaba por el servicio de guitarras, violines y lo que fuera, ¿no? Entonces ellos tenían de maestros que les maquilaban los trabajos, era Jorge Aguilar, hijo de Serafín Aguilar, y Mario Nava también. De repente íbamos a la Ciudadela también con los Chema, unos muy famosos de ahí, del Parachos, ¿no? De Paracho, Michoacán. Entonces, pues ya yo iba, y una vez se me ocurrió decirle a la clienta, ¿no? Llegó una clienta y quería que le acomodarme el huesito, la ceja de una guitarra acústica. Y como yo tocaba y también le metía mano a mi guitarra en esos temas, yo se me hizo fácil decirle, no, pues yo lo hago. Y ya de ahí, ya le levanté la cejita ahí, le pidió la guitarra, le cambié las cuerdas y todo. Y ya la Pati García, un saludo para Pati García también, ella dijo, como que de ahí se agarró, no, pues ahora cámbiale esta, ahora cámbiale las cuerdas, ahí está, haz el servicio básico. Ahora velas a recoger con Mario, ahora velas a recoger con don Jorge Aguilar. Pero eso me fue metiendo más, ¿por qué? Porque luego te quedaban mal, ya sabes, ¿no? Que por X o por Y motivo se atrasaba el trabajo, o no había quedado conforme el cliente. Entonces, híjole, pues ahora qué, no, es que no quedó bien pulida, pues ahora la tenías que pulir tú, que ahí había herramientas en un taller. Pues ahora ya tenía yo que pulirla, ahora ya tenía. Y así me fui metiendo, y hasta que ellos invirtieron en capacitarme con esos maestros o con otros maestros que ellos contrataban. Y mandaron a capacitaciones y todo eso. O luego cuando llegaban los Defender, que hacían sus clínicas ahí, también ahí ya nos capacitaban. Bueno, me capacitaban, porque yo fui el único que estuve ahí en eso. Ya después conocí a Raulito Quiñones, que llegó. ¿Cómo llegaste ahí, Raulito? Bueno, ahorita vamos con esa historia. Bueno, pero bueno, mientras sigamos contando. Bueno, porque también estuviste un tiempo con Mario, ¿no? O bueno, aprendiste algo de Mario, ¿no? Con Mario yo aprendía más viendo. O sea, te llevaban, tú llevabas las cosas y aprovechabas para echar a jugar casi. Mario nunca fue envidioso. No, bueno, conmigo nunca fue envidioso. Siempre me explicó cómo se hacían las cosas y todo eso. Y yo después practicaba. ¿Por qué? Porque surgía esa necesidad, ¿no? Que decías, que si se la llevó a Mario o la dejó más, bueno, la perspectiva del cliente es que no me quedó como me gustó, ¿no? Como me hubiera gustado, ¿no? Sí, ya sé que porque trastea la siente alta, porque algo no le pareció, la siente dura, exactamente. Sí, entonces, muchos temas.
Entonces ya era cuando tú empezabas a meter la herramienta y a empezar a hacer, y ya le empezaba yo a preguntar a Mario y le decía, no, pues hazlo tú. O sea, en el caso de un ajuste de octavación, algo, un ajuste básico, ya. De ahí, ya conforme las capacitaciones, pues ya ibas aprendiendo, ya iba yo aprendiendo más cosas, ¿no? Pero con Mario sí, sí iba y siempre te... siempre te pasaba el tiempo, tú estabas ahí y ya te mirabas, ah, ya le movió acá, ya vi cómo le movió el brazo, cómo a veces cuando lo desatornillaba, cuando era de brazo atornillado, ya que le hacía una calcita o algo, que fue un... cuando vi la primera vez eso dije, ay, 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 no, que ya de ahí empiezas con truquitos que hay, ¿no? Uh-huh. Ya de ahí empiezas a ver más cosas, a ver los circuitos, yo empecé a ver los circuitos de las guitarras y todo eso. Bueno, por ejemplo, otra cosa que a lo mejor no saben, él no únicamente repara instrumentos, guitarras, bajos, violines, etcétera, sino que también repara amplificadores, cosas que yo no hago. Por ejemplo, yo no me meto en electrónica porque a mí casi no me llama la atención. Pero bueno, por ejemplo, ¿eso quién te enseñó? ¿Chucho o...? Chucho Almaraz. Bueno, él era pues también un técnico de Sala Chopin, en paz descanse. Y él era el que se dedicaba a poner justamente estos sistemas que hacían que sonaran las pianolitas, que se llaman... Pianodisc. El pianodisc, que era un disco que le ponías y pues tocaba. Pero bueno, el pregón era él, y él con lo que era electrónica era maestro, y bueno, pues... Claro. Es sí, donde yo, aprendiste, ¿no? Yo con los amplificadores de guitarra aprendí porque ahí reparaban amplificadores de audio, o sea, para de audio sí, en sí. casa, ¿no? Entonces pues empiezas a enterarte que hay integrados, transistores y cómo se checa, cómo funcionaba todo eso, y entonces empezamos con poquito de eso, igual lo mismo, y ahí sí estudié la carrera técnica de electrónica, pero yo por mi cuenta, investigué los bulbos. Desde los bulbos, yo cuando entré a Sala Chopin, veía que había arrumbados los Golden Gate, como que tienes ahí, los Fender, arrumbados porque ya eran de bulbos. ¿No los saben componer? No, sí, sí había un técnico que los componía, ese técnico se llama Javier Cerezo. Sí había, pero ya no le... en esa época estaban entre que lo digital, cuando empezaba el CD, por ejemplo, en esa época, entonces ya estaban como que haciendo a un lado todo lo análogo. Entonces fue como... sí, no les interesaba. Fue un espacio donde no les interesaba y yo vi que estaba todo arrumbado ahí. Yo llegué a tener amplificadores Fender y no les daba yo tampoco el valor adecuado. Y, ay, sí, no, ahorita no, cuesta. Lo echaba a andar con este maestro que se llama Javier Cerezo. Lo echábamos a andar y ya, pues ya, yo me lo quedaba, lo usaba un rato. Y ya llegaban un aprovechado y me decía, no, pues yo lo quiero, pues yo. Inocente, la verdad, inocente en esa época. Pero ahí empecé a aprender un poco de eso, de ajustar el bias de los bulbos y checarlos con un probador y todo eso. Pero ya de ahí también yo por mi cuenta, pues yo me puse a estudiar, a investigar. Ya encontré libros de eso, de esa tecnología, y ya de ahí empecé yo a... ah, bueno, porque cabe aclarar que pues hace unos 20 años no existía el internet como ahora. Y había unas cosas que se llaman libros, que a lo mejor muchos ya no conocen, que... tiene unas cosas que se llaman hojas y tienen información que se lee, páginas. O puedes ver imágenes, tiene páginas. Y pues antes lo que hacíamos era eso, buscábamos algún libro referente a eso, que era muy complicado encontrarlos muchas veces, o eran en inglés o alemán o cosas así. Y pues leías y pues te documentabas acerca del tema, ¿no? No es como ahora que pues pones en YouTube cómo poner una cejilla o cómo poner un bulbo y te salen 8 millones de videos de cómo hacerlo, ¿no? Entonces, pues tenías que investigarlo por tu cuenta o, en su defecto, pues con práctica y error, ¿no? Que pues era también un clásico, el agarrar tus cosas o de amigos y pues a probar, ¿no? Claro, yo creo que en ese caso yo recomiendo más leer el libro. Sí. ¿Por qué? Porque cuando tú te pones a ver videos de YouTube, hay informaciones muy erróneas o informaciones de una persona que el que está experimentando, que ni siquiera están seguros de lo que están haciendo. Me ha pasado, ¿no? Que yo veo un video de alguien que está documentando algo y está dando una información y es incorrecta esa información. Siempre mejor basarse en un libro. Sí. Yo lo veo de ese modo. Aparte que también hay informaciones incorrectas, ¿no? Porque, bueno, no incorrectas, pero no completas a lo mejor. Ah, como que a veces no te sacan todo el proceso, no te sacan ciertas partes de procesos que son muy específicas y que requieres saber, o
digamos que mantienen un poco oculto algunas cositas que pues son esenciales para hacer otras más, ¿no? Y bueno, pues ¿en dónde te podríamos encontrar? Ahorita nos encontramos en Satélite, en Fuentes de Satélite. El lugar se llama Guitarra Satélite. Búsquenlo en internet. ¿De todos modos tiene Facebook? ¿O algo? Sí, tiene Facebook. Ah, bueno, les dejo entonces el Facebook de todos modos en la descripción para cualquier cosa que requieran, pues ya saben, aparte es academia, ¿no? Es academia. Es academia. Es academia, así que pues si quieren aprender a tocar algún instrumento, pues también pueden acudir ahí. Sí. Y pues igual si requieren algún aparato que esté dañado, algún pedal, alguna guitarra, algún bajo, algún violín que tenga el alma caída o problemas con el puente, pues pueden ver al buen Sammy y pues él se los puede también checar. Y pues bueno, espero que les haya gustado. Bueno, esto es Roots, Hits y Amazing y nos seguimos viendo. Saludos.